que es una noche especial, es una noche de alegría. Pero más allá que esto, que es real, que hay una gran alegría acá contenida, creo que lo que tenemos que saber decir es, amigos, muchas gracias por su entrega. Amigos, muchas gracias por su valentía. Amigos, muchas gracias por esa generosidad que ustedes demuestran cada vez que cruzan esta puerta. En lo personal, he tenido alguna vez alguna situación en que me he visto atendido por los bomberos, ya sea directa o indirectamente. Y la verdad que qué grato es ver ese trabajo profesional, voluntario, serio, responsable, querido que tienen ustedes y que hacen ustedes por su comunidad. Eso a mí como alcalde me compromete más, me llena de orgullo y descubro en el accionar de ustedes una gran lección de vida y una lección de vida que nos deja muchísimo a los ciudadanos y todos tenemos que aprender de eso. Por eso también mi agradecimiento por este gran trabajo. Mi agradecimiento a mis amigos Martín, Javier, Guillermo, con quienes he tenido la oportunidad de construir algunas de las cosas que ahora podemos ver y de algunos de los elementos que tenemos, pero no solamente ellos, sino son todos ustedes y los vecinos miraflorinos comprometidos. Cuando vemos estas unidades, recordamos lo que es uno de los actos más democráticos de Miraflores, del gobierno local de Miraflores. Me refiero al presupuesto participativo, donde hay una voluntad de los vecinos de canalizar un determinado presupuesto para algo en concreto. Y ese algo en concreto es tener estas modernas unidades. En estos años que me ha tocado a mí, he tenido la suerte de poder trabajar con un grupo de funcionarios y de regidores comprometidos que han permitido tener estas dos modernísimas unidades cero kilómetros que tenemos aquí a la izquierda. Y la otra unidad también hay que reconocerlo, ha sido parte de otros gobiernos municipales que han puesto el hombro y han trabajado por su compañía, así como hay una serie de elementos aquí en este cuartel que han sido hechos. Aquí en Miraflores, señoras y señores, se construye sobre lo construido y se sigue avanzando. Y somos realmente, y acá me pongo yo la camiseta de la 28, somos un ejemplo como comunidad bomberil. Y a donde vamos, somos reconocidos. Y yo me siento un bombero más, como todos ustedes. La participación de los bomberos es una participación muy importante en algo que realizamos nosotros en el gobierno local de Miraflores. Tenemos un Comité Distrital de Seguridad Ciudadana conformado por 19 personas. Dentro de este grupo está la compañía de bomberos Miraflores 28. Viernes a viernes se va trabajando, se van tomando decisiones, se van generando cartillas instructivas preventivas. ¿Y eso qué nos ha valido? Nos han valido muchas cosas positivas dentro de la comunidad. Por ejemplo, el año pasado, en octubre del año pasado, el Instituto Karolinska de Suecia nos reconoció como una comunidad segura. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en prevención de lesiones, de daños y de actos criminales. Y la participación de los bomberos, sin duda, es muy importante para poder tener este reconocimiento. Este año, la comunidad de Miraflores, toda, recibió un premio por seguridad ciudadana otorgado por la prestigiosa ONG Ciudadanos al Día. Y eso no se podría haber hecho si no hubiese una participación decidida también de los bomberos. Nosotros hemos creado un producto que se denomina Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana, donde está la Policía Nacional, el Serenazgo, los vecinos organizados, los bomberos, algunas otras instituciones, el empresariado, y todos estamos poniendo el hombro para tener una comunidad segura. Y eso nos va llevando a poder mostrar cifras claras de mejora en el distrito. Hemos también participado hace poco
entregando 38 políticas de trabajo para el gobierno central. Pero tiene que tener evidentemente un compromiso claro de sus actores, como por ejemplo el compromiso que tenemos de los bomberos y de la Policía Nacional y el Serenazgo, los vecinos organizados, todos los que hacen este comité. 133 reuniones. Ninguna otra municipalidad del país, lo digo así, tiene este número de reuniones que venimos teniendo nosotros para tomar decisiones. Porque todos tenemos que poner el hombro para trabajar por nuestras comunidades. No puede trabajarse como si estuviésemos en compartimentos estancos. El país requiere de gente comprometida, requiere de personas como ustedes para ser verdaderos agentes de cambio. Si no, las cosas no van a caminar. Y yo admiro muchísimo el valor de los bomberos y sé que son los primeros agentes de cambio reales. Sigamos por esa senda y hagamos pues que no solamente celebremos 74 años, sino muchísimos más años de esta gloriosa compañía de bomberos número 28.